El Atlético Nacional quiere hacer borrón y cuenta nueva y olvidarse de todas las injusticias que cometió la Mafia Yor en contra del equipo verdolaga. Ahora se enfocan en la siguiente fecha del fútbol colombiano por la fecha número 13, buscando quedarse con los 3 puntos en condición de visitante y acercarse cada día más a la clasificación. El día de hoy les quiero recomendar esta grandiosa aplicación que me permite mantenerme al día con todos los resultados en vivo y en directo en cualquier deporte. La aplicación se llama SofaScore. En ella tendrás acceso a todos los partidos que se estén jugando en vivo y en directo con resultados inmediatos de tus equipos favoritos. Una vez descargada la aplicación, ingresas y podrás personalizarla. Selecciona los equipos que quieras seguir. Por ejemplo, en mi caso, quiero seguir a la Selección Colombia, al Real Madrid, al Barcelona, al Liverpool, al Manchester City y al Atlético Nacional. También puedes escoger las ligas o torneos de tu interés, como la UEFA Champions League, la Liga Española, la Conmebol Libertadores, la Premier League, la Liga Betplay o Liga Colombiana y muchas otras ligas más. Además de esto, la aplicación también te permite seguir a tus jugadores favoritos como James Rodríguez, Luis Fernando Díaz, John Hader Durán, Kylian Mbappé, Vinicius Jr. y muchos otros jugadores más. Como ven, es una aplicación bastante interesante para mantenerse al día con toda la actualidad del fútbol mundial. ¿Qué esperas para descargarla? Puedes hacerlo a través del código QR que aparecerá durante todo el video o a través del link que les dejaré en la descripción. La continuidad de la Liga Colombiana tendrá un partido más que interesante tras el triunfo del equipo de los Millonarios frente al Cali el 4 de octubre del 2024 con gol de Leonardo Castro. El Atlético Nacional visita al Deportivo Pasto y quiere seguir en la racha de triunfos. El conjunto de Efraín Juárez viene de andar más que positivo tras su llegada en el mes de septiembre del 2024, y en donde debutó con un empate a un gol frente a la Alianza Fútbol Club en la Copa Colombia el pasado 16 de septiembre. A partir de allí, el cuadro verdolaga solo perdió un encuentro y fue frente al campeón, el Atlético Bucaramanga, en el Américo José Montanini por 1-0, con gol de Fabri Castro. Y luego se vino la injusticia por parte de la Mafia Yor, hacerle perder el partido en el escritorio frente al equipo del Junior de Barranquilla. Por los lados del Deportivo Pasto, el equipo también viene con la confianza en la camiseta tras pasar a los cuartos de final de la Copa Colombia el 2 de octubre del 2024 al empatar a un gol frente al Deportes Tolima. El balance entre Atlético Nacional y el Deportivo Pasto en los últimos partidos. En el último encuentro entre nariñenses y antioqueños en el Departamental de la Libertad, se llevó a cabo el 20 de mayo del 2023 y terminó con un empate a un gol en aquel momento. Con goles del defensor Juan Felipe Aguirre al minuto 61 del encuentro, el tanto del empate al final llegó al 90+6 con anotación de Darwin López para sentenciar el encuentro. En los últimos 5 encuentros desde el 2019, el Atlético Nacional lleva ventaja en el historial reciente. Ganó 3 partidos y empataron en 2 oportunidades. La última victoria del cuadro verdolaga fue el 5 de marzo del 2023 con gol de Gerson Candelo al minuto 2 de partido en condición de visitante. Según estos datos, los números favorecen al Atlético Nacional visitando al Pasto y los dirigidos por Juárez esperan que las cosas sigan así. Es por esto que para este partido, el técnico mexicano saldría con el siguiente 11 titular. Luis Martínez, Felipe Aguirre, Andrés Felipe Román, William Tecillo, Samuel Velázquez, Jorman Campuzano, Joan Castro, Edwin Cardona, Marino Inestrosa, Dairon Asprilla y Alfredo Morelos. ¿Cómo creen ustedes que le irá al Atlético Nacional el día de hoy, visitando al Deportivo Pasto, buscando quedarse con los 3 puntos y acercarse cada día más a la clasificación? Dejen su opinión en la caja de comentarios.